Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video sobre agricultura. Siguiendo con el manejo del cultivo de tomate, ahora en este video quiero mostrarles una práctica que vamos a realizar y que nos da muy buenos resultados para lograr el cuaje de la mayor parte de la floración. Si nosotros logramos ese mayor cuaje, vamos a tener éxito en nuestro cultivo de tomate. Lo demás se complementa con nutrición y un buen plan fitosanitario. Pero lo ideal es lograr ese cuaje de esos frutos. Y para ello es muy indispensable realizar lo que es esta práctica. Vean, acá tenemos esos resultados de los cuales les estoy hablando. Tenemos estos gajos bien formados, una buena floración. Y vean, lo ideal, lo que nosotros anhelamos es esto. Ese cuaje parejo de los frutos. Vean. Esa uniformidad que es lo que buscamos. Vean, esta es la práctica que nosotros hacemos. Miren, acá no le hemos colocado tutoreo. Vean, ya necesitaba tutoreo y no lo hemos colocado. Ese es el secreto. Cuando la planta se nos abre y da una buena entrada de luz, es ahí donde logramos ese cuaje uniforme de los gajos. Vean. Como pueden ver, se ha logrado ese buen cuaje en esta floración. ¿Y cómo lo hemos logrado? Simple. Cuando la planta ya necesita el tutoreo, no se lo hemos colocado. Entonces eso induce a que los brotes se vayan abriendo y vayan dejando ese espacio con esa entrada de luz, esa entrada de luminosidad. Ideal para lograr ese cuaje uniforme que nosotros queremos. Ya que esta condición de la entrada de luz es muy fundamental para lograr lo que es ese cuaje de los gajos. Vean, acá tenemos ese tutoreo que les estaba mostrando. Y vean, tres pitas hemos colocado acá. La cuarta, es más, ya necesitaría casi la quinta. Vean la distancia que tiene de los brotes con el último tutoreo que le colocamos. Cuando ya logramos ese buen cuaje de ese gajo, colocamos el tutoreo. Y así la floración de arriba va a ir quedando en esos brotes que se van a ir abriendo y vamos a ir colocando tutoreo cuando ya vayan cuajando esos gajos. Lo ideal es asegurarnos que ya estén cuajados los gajos para colocar el tutoreo. Bueno amigos, y hasta acá llegamos con otro corto video sobre el manejo del cultivo de tomate. Espero haya sido de su agrado y que lo pongan en práctica en sus cultivos. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.